Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Estamos aquí con Gonzalo Soltero. Él es un académico de la ENES en León, de la Ciudad de México. Nació en 1973, como lo indica su libro. Es autor de las novelas Sus ojos son fuego, Nada me falta y Ombra no sumus. En todas hay tramas complicadas y bad hombres. También ha publicado libros de cuentos y 2 libros para niños. Entre las distinciones que ha recibido se destaca el Premio Nacional de Novela Jorge Ibargüengoitia, el Premio Banamex a la Evolución en Internet y la Newton Advanced Fellowship de la British Academy. Es profesor fundador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, en la UNAM, donde investiga la construcción de narrativas de problemas sociales y políticas públicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro honorario del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Asegura no ser un espía, a pesar de haber colaborado diligentemente con diversas actividades en las embajadas mexicanas en Gran Bretaña, Austria, Rusia e Irán. Hola Gonzalo, un gusto tenerte acá en la UAM Azcapotzalco. ¿Cómo estás? Bien, bien, Gilberto. Muchas gracias por la invitación y gracias por tenerme aquí. Bueno, pues les cuento un poco por qué está Gonzalo en la UAM Azcapotzalco. Él forma parte del seminario permanente de género y reconfiguración social. Y como una de las actividades de ese seminario es un congreso que se denomina Café Debate, y ayer presentó una ponencia sobre el trabajo que ha hecho en masculinidades, ¿no? Pero además de este trabajo académico, Gonzalo, tengo entendido que, como la semblanza que acabo de leer, escribes ficción, escribes novelas, cuentos y cuentos para las infancias. Entonces, un poco, si te parece, conversamos sobre tu proceso creativo, sobre qué significa para ti escribir, cuáles serían las vicisitudes, los problemas, las peripecias de esta complicada actividad como es la escritura, y bueno, pues que nos cuentes esta experiencia, ¿no? Primero, no sé si quieras decir algo antes de empezar. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que podemos empezar. Como mencionas, yo en total he publicado 8 libros como autor individual, ¿no? Estos empezaron todos en la narrativa, 7 son, como decías, o cuentos o novelas. Este es el primer libro de investigación que publico. Y la verdad es que ambas actividades van más de la mano de lo que parecería. En algún momento mencionabas mi primera novela, Sus ojos son fuego. Y es curioso, pero hay incluso algunos de textos que salen en Sus ojos son fuego que también salen en este libro, ¿no? Porque tienen que ver con las historias que me interesan, que como menciona la solapa, tienen que ver con estas tramas para conquistar el mundo, llevar a cabo algún plan maléfico a distintos niveles. Y muchas veces justo estas ideas son las que van disparando, ¿no? las concepciones sobre lo que voy escribiendo. Si me voy al primer libro que escribí, que salió publicado por la UAM, por Difusión Cultural, en la, se llama Crónicas de Neón de Asfalto, y desde el mismo título la idea tiene que ver con una serie de apuntes, de anotaciones, de viñetas de la ciudad, ¿no? Como mencionaba, soy chilango, entonces tiene que ver mucho con esta observación de una serie de cuestiones, pero ya también ahí empezaban a asomar otra serie de historias mucho más fantásticas, mucho más fabulosas, ¿no? Algunas que iba desarrollando como ejercicios, ya sea para algunos talleres. Estuve en la Escuela de Escritores de SOGEM, que para mí fue muy útil. De ahí, por ejemplo, también, en cuanto al proceso creativo de mi segundo libro, que es un cuento infantil que se llama Tocha, ¿no? Ese directamente fue un ejercicio en una clase con Aline Peterson, que luego retrabajé. Lo mandé a un concurso y ahí lo publicaron, pero muchos iban saliendo por ahí o los iba afinando, ¿no? Para una, digamos, para acabar finalmente en este libro que también me publicó Bernardo Ruiz, que fue editor en la UAM durante mucho tiempo. Pues bueno, eso tiene que ver con algunas de las cosas que van saliendo. Cada libro va teniendo sus propias cuestiones. En Sus ojos son fuego, como iba empezando, muchos son cuentos muy, muy breves, ¿no? Como esto que ha salido recientemente, clasificado también por otro profesor de la UAM, como Lauro Zavala, ¿no? Como minificciones o microficciones, en inglés flash fiction. Y mucho también era tratar de conseguir
una instantánea, algo que retomara, pudiera reproducir la experiencia de alguien en la ciudad en este tipo de cuentos. Y bueno, cada uno va teniendo estas cosas, esta semilla que luego va germinando, ¿no? Muchas veces se va desarrollando ya sea en una libreta o en otra cosa y acaba después en un libro. En un libro. Fuera de cámaras, fuera de audio, comentábamos que existe toda una suerte de mito, de leyenda urbana acerca del proceso creativo, ¿no? Y básicamente este empieza con ¿qué haces frente a la hoja en blanco? Es decir, sí. ¿Cuál es, cómo empiezas? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando ves la hoja en blanco? Sí, es muy buen tema. Incluso, digamos que la hoja en blanco por lo mismo puede meter mucho miedo, ¿no? Nos hace dudar bastante. Hay una parte de esto que he desarrollado mucho con mi esposa, Claudia Kivich, que incluso ha escrito sobre proceso creativo. Y teníamos un curso de extensión universitaria que se llamaba Justo para atravesar la página en blanco, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa que creo que es importante, es interesante, que es todo lo que va antes de la página en blanco. Hay un libro muy bueno que retoma, es como una figura muy importante para un par de novelistas, ¿no? Que es Gustave Flaubert, que conocemos bastante de su proceso creativo, de su obra magna que se llama Madame Bovary, a partir de las cartas que le escribía su amante Luis Colet, que luego retoman autores como Mario Vargas Llosa, que tiene un libro muy bueno sobre el tema, y también algunos otros novelistas. Y mucho la idea que tenía Flaubert, tenía ahí como un loro, un perico, ¿no? Disecado. Y un novelista británico, Julian Barnes, justo decía que un poco esa era la inspiración, ¿no? Era como el loro de Flaubert que siempre llevamos acá, como si fuéramos piratas, y que se va fijando en cosas que a veces no nos fijamos. Entonces, eso un poco lo que pone sobre la mesa es el tema del inconsciente, que es muy complicado decir porque justamente no es muy visible, no es muy domesticable, pero que dice Julian Barnes, un escritor lo que tiene que estar tratando de hacer es amaestrar a su perico para que esté siempre observando, ¿no? Y eso ayuda mucho ya cuando se tiene la hoja en blanco. Uno siempre, desde que empecé a escribir, y a pesar de los avances tecnológicos, siempre llevo conmigo una libreta como esta, ¿no? Que decía un profesor que justo una libreta es como ese dispositivo que permite que las ideas que siempre se van, no se vayan. Okay. ¿No? Entonces uno las aterriza ahí como garabatos, ¿no? Que siempre son un poco incomprensibles, más cuando les cae café, ¿no? Les enseño por acá. Pero esto ayuda mucho porque ya hay un receptáculo que cuando tiene uno la hoja en blanco sirve para ir como sorteando esos miedos o esa imposición. Uh-huh. La otra cosa que puede ayudar mucho, ¿no? A veces es como tratar de quitarse todos los filtros que tenemos, ¿no? Toda esta cuestión que nos impide escribir y simplemente tratar de ir lanzando algunas líneas y ver eso a dónde nos lleva. Yo creo que eso puede ser muy útil. Y finalmente, con esto, un profesor decía una cosa muy interesante, que decía, si escribes una primera línea que es de veras buena, lo que tienes que hacer es tacharla y tirarlo. Todo el mundo decía, ¿por qué no? Si ya dice con ese buen comienzo, ¿por qué lo vas a tirar? Y dice, porque si logras esa primera línea, te puedes pasar años y a lo mejor logras tener una segunda línea que sea igual de buena, pero nunca vas a llegar a la tercera, ¿no? Es decir, hay mucho en esto que es muy importante para el proceso creativo, que tiene que ver con la expectativa. Eso a mí me parece que es muy interesante en, por ejemplo, en las carreras de letras, donde un porcentaje amplísimo de quienes estudian, quienes ingresan, lo que quieren hacer al salir es escribir. Uh-huh. Aunque el perfil de egreso nunca dice estudia esto para ser escritor, cuando uno se pone a ver, hay mucha gente que no acaba escribiendo, yo creo que por la misma cuestión, como uno estudia las grandes obras de una tradición literaria en un idioma, ¿no? Y las critica, cuando hace su primer borrador y queda medio regular, a veces no lo sobrevive, ¿no? O sea, uno mismo lo tira y no regresa. Entonces ahí la otra cosa es tenerse mucha paciencia. Y la otra cosa fundamental es el proceso de reescritura, ¿no? Un borrador que lleve otro borrador, que lleve otro borrador, y nunca tirar nada. Nunca se sabe, pero ese cuaderno que en algún momento pensamos que era execrable, ¿no? Puede tener justo una de estas semillas que más adelante, ya ante la página en blanco, nos ayudarán a seguir. Ok. Y justo con ese inicio de proceso creativo, también otro de los grandes fantasías que al lectorado nos gusta mucho leer y escuchar sobre
nuestros autores o autoras favoritas, es si tiene algún ritual, ¿no?, para empezar a escribir o durante la escritura. Conocido el cigarro como la fascinación de muchas y muchos, ¿tú tienes alguno, algún ritual, alguna forma para concentrarte, para la inspiración? Sí, hay una parte que yo creo que es fundamental, que es ver cuáles son las horas más productivas. Y para mí claramente son las que limitan con el sueño. Antes, la mejor hora para escribir era antes de irme a dormir, y si me quedaba hasta altas horas escribiendo, eso estaba muy bien. Pero luego la vida adulta y la paternidad rompieron esa parte, ¿no? Ya me fue imposible aprovecharlo. Y más bien las horas que ya son casi sagradas son las primeras en la mañana, ¿no? Esas son las que funcionan, y en general hay dos cosas. Uno, tratar de llegar directamente a escribir, porque si no se pierde como ese momento. Y uno, como esa palabra que usamos tanto ahora, con la procrastinación empiezas una cosa, otra, y ya no escribió nada. Y lo otro, hay que tener cuidado con las interrupciones, ¿no? Porque a veces sí llega una, que también hay unas míticas en esta mitología del proceso creativo. Hay un poeta romántico, creo que era Coleridge, que dice que estaba escribiendo un poema buenísimo, me parece que era Kublai Khan, y en eso alguien tocó su puerta y ya, ¿no? Nunca más pudo seguir, terminar ese poema, quedó inconcluso. Otra vez no sabemos si es cierto o si más bien no le cuajó el poema, pero yo creo que tratar de trabajar sin interrupciones, eso me funciona muchísimo. Ok, muy bien. Hace un rato mencionabas, bueno, nos enseñaste tu cuaderno, que me parece fabuloso, porque supongo que cuando hagamos estudios sobre ti, sobre tu producción artística, novelística, no ficción, pues habrá investigadores e investigadoras que se acerquen a estas libretas, que como veo dice febrero 2024, supongo que es así la clasificación que llevas. Entonces, y a pesar de los avances tecnológicos, ¿tú qué haces? ¿Llegas y escribes en una computadora, en un ordenador? ¿Usas un procesador de texto o usas la libreta y la pluma? Sí, yo uso casi lo que vaya ayudando. Hay una traducción de una compilación de algún autor ruso, que el título era Notas en los puños de la camisa, que me parece muy elocuente, porque claramente si en ese momento da la idea, ¿no?, lo que tenía para escribir eran los puños de la camisa y había que aprovecharlo. Yo creo que eso es fundamental, siempre, siempre, así como la libreta, aunque no traigo la libreta, siempre traigo una pluma aquí colgando, una plumita, para lo mismo, aunque sea en la mano, apuntarlo o en cualquier lugar, porque sí me ha pasado mucho que a veces cuando llega la idea y se estructura, si no la agarras en ese momento, nunca más. A veces se espantan y nunca más regresan. Entonces, eso me hace que las mismas manos sean una superficie para escribir el papel, pero sí también utilizo mucho un programa de notas que se puede utilizar lo mismo desde la computadora o el celular, y es muy bueno para clasificarlo. Ahí justo, como digo, muchas de estas notas son semillas de lo que después puede germinar algo. Entonces, esos archivos se llaman semillero, y ahí es donde voy juntando esas notas. Luego es bastante laborioso, pero luego de las libretas hay que pasarlo ahí, porque también me ha pasado que se extravía una libreta y es una tragedia, ¿no? Porque ya hay una suma de cuestiones. Y luego de eso ya el trabajo más antes, en algún momento, todavía lo hice en máquina de escribir, pero ya todo lo que voy escribiendo lo voy haciendo en procesador de palabras, ¿no? Entonces de ahí es donde ya acaban saliendo los libros. Seguramente conoces muy bien todo este postulado estructuralista del pensamiento francés sobre la muerte del autor, ¿no? Que básicamente lo que quieren es decir, no existe autor porque el texto es independiente del mismo y ya se convierte como un texto a nivel social. ¿Tú qué crees al respecto? Es decir, el autor habla de sí, habla de su inconsciente, habla de sus procesos subjetivos, o habla de lo social, de lo que sucede en su entorno, habla de las dos cosas, que tiene mayor énfasis en una obra artística literaria. Bien, sí, yo creo que, es decir, con la parte de la muerte del autor, hay muchos de los postulados de teoría crítica, ¿no?, que fueron dando desde los 70, 80, yo creo que hasta tal vez principios de los años 2000, y muchos son medio reiterativos o han sido un tanto desmentidos o ya no tan entendidos. Esta idea de la muerte del autor es interesante, pero creo que ahorita a veces vende más el autor que el propio tema de los libros o las novelas,
Entonces, no sé si esté ahí. Habría que ver cómo justo lo estaban mencionando. Y pasa lo mismo con la muerte de la novela, ¿no? Que se le ha declarado, se ha leído su esquela en numerosas ocasiones y sigue por ahí y sigue vigorosa. Sí, creo que hay una parte ya que tiene que ver en la economía, en la cuestión de consumo de bienes culturales y uso de tecnologías que puede estar modulando algunas de estas cuestiones, una directamente con el mercado editorial, porque sí ya la ficción no vende tantos libros como antes y las editoriales están tomando algunas cosas que ahí sí pueden modular, no desaparecer la novela, pero modular sus canales y flujos, ¿no? Porque ya se publican menos, hay editoriales que no lo están haciendo, entonces ya más bien, como ha pasado con el ensayo y la poesía, es probable que sean pequeños sellos independientes los que lo sacan, o las editoriales del Estado, ¿no? Universidades, Fondo de Cultura, etc. Pero yo creo que sí, vamos a ver, hay una serie de cosas que van cambiando también. A veces ya la otra cuestión que está ahí, ¿no? Hay siempre una competencia muy fuerte por los recursos de ese público consumidor, tanto en cuestión de dinero, pero sobre todo de tiempo. Y ahorita con redes sociales, mucho tiempo de la lectura como que se está canalizando ya al consumo de estas otras cuestiones. Entonces creo que ese es otro que puede estar obstaculizando por un lado, y por el otro también está haciendo que haya un mayor impacto de estas redes, gente de estas redes sociales, influencers, ¿no? En el mundo literario, que ya sea más importante tener muchos seguidores, ¿no? Que realmente la propuesta literaria o autoral que esté por ahí. Y por otra parte, con esta cuestión, yo siempre, todas las novelas son documentos sociales y a veces se puede discutir realmente qué tan, es decir, desde dónde viene, qué tan verídico o fiel a la realidad puede ser un documento. Por ejemplo, con mis estudiantes vemos una serie de libros que creo que se han vuelto clásicos para México, muy del siglo XX, como son Juan Pérez Jolote, ¿no? Que hay mucha crítica de si realmente es una etnografía o no. Hay críticas que dicen que es más bien una novela. Ahorita tendría que ver mucho con cuestiones de horizontalidad, porque ese es más bien el relato que hace Juan Pérez Jolote de su vida, pero que transcribe un antropólogo, ¿no? Sin tal vez darle suficiente autoría. ¿Y qué tanto tiene que ver? A mí me parece que es muy, muy elocuente sobre una perspectiva desde el punto de vista indígena en el siglo XX, ¿no? Al grado, lo que más me ha llamado la atención es que Juan Pérez Jolote es un indígena chamula de Chiapas y un alumno mixteco que tuve en una clase de Oaxaca, después de leer esa novela, dijo, sí, así es la vida de donde soy yo. Es decir, había casi muchas décadas de diferencia, otra situación geográfica, y había una serie de constantes que se mantenían, ¿no? Entonces creo que finalmente hay una cuestión de sí, pueden ser documentos muy elocuentes sobre una serie de situaciones sociales y experiencias. Otros libros en ese curso tienen que ver con Eli Campobello, que a mí me fascina. Es una autora que me parece muy buena, es una autora que casi me parece por accidente se filtró al canon, y que lo que cuenta también, justo no sabemos qué tanto tiene que ver con sus propias memorias de la revolución, ¿no? Cuando era una joven en la revolución, ella se pone a ver ahí como niña, que ya es una cuestión de ficción, o sea, se cambió la edad, como así pasaba con muchas mujeres, pero que creo que es un retrato muy fiel de una serie de cosas, ¿no? De ese lado familiar más alejado del campo de batalla que vemos en toda la novela de la revolución. Entonces yo creo que esas dos cosas están muy presentes. Ahora me parece que hay una clara moda de la cual se ha abusado tal vez en términos de autoficción, que justo ya es el posicionamiento del autor, ¿no? Igual que Nelly Campobello, con su mismo nombre dentro y fuera de la obra, pero que a veces hay un cierto regodeo ahí en esta cuestión, ¿no? Se ha utilizado mucho, pero creo que la literatura seguirá siendo una fuente, tanto pasada como presente, espero que futura, para hacer una lectura muy amplia de los individuos en la sociedad. Muy interesante. Ahorita hablas sobre la autoficción, ¿no? Que es un recurso que se ha utilizado y que hay justamente quizá como incluso una moda, que también sucede en la academia con la llamada autoetnografía, ¿no? Y que un poco es contar cómo se viven los procesos, por ejemplo, quizá los estudios más serios autoinvestigativos en el campo de trabajo, otros no tanto, pero que de cualquier manera están publicados.
Tú eres académico, pero también has escrito y estás escribiendo, me parece, en ficción. ¿Hay alguna diferencia entre la escritura académica, la escritura artístico-ficción? ¿Es lo mismo? ¿Qué nos puedes decir de estos dos procesos? ¿O divides tu cerebro, te pones en el modo académico y después en el modo artístico? No, es interesante porque sí, yo no pensaba, pero sí creo que es la misma parte, la misma sección cerebral o la misma parte del alma, si nos ponemos más místico-espiritual, es la que se participa en estos procesos. Y sí, creo que a veces puede ser complicado, hay que dedicarle tiempo y tiempo, porque no es tan fácil alternar las dos cuestiones. En general, lo que trato, ¿no?, es cuando tengo que escribir literatura, es nada más hacerlo, y cuando tengo que, por a veces presiones incluso del trabajo, escribir más cuestiones académicas, la novela se va a un cajón, que no es malo tampoco, porque a veces como que fermenta en esas cuestiones, en esos procesos, y al salir se lee con otros ojos, ¿no? Porque el documento se quedó en algún momento, la historia por donde iba, pero uno no necesariamente, y esa lectura le da otra cosa. Sí, para mí, la escritura académica acaba siendo más sencilla porque no hay una cuestión tan fundamental en la forma, ¿no? Es decir, sí, a veces mi único problema con la escritura académica, que me lo he topado con una serie de autores, un sociólogo, por ejemplo, es Howard Becker, ¿no?, que él decía que no entendía por qué había que ser hermético a la hora de escribir, es algo que comparto. Entonces, sí trato de que sea a la vez rigurosa, pero que pueda fluir, ¿no?, que sea lo más, que casi cualquier lector que le caigan los libros pueda interesarse y seguir más o menos lo que estoy diciendo. Pero cuando uno trata de escribir literatura, más complicado, porque ahí sí cada palabra tiene un valor más complicado. O sea, hay más valor en lo que uno está diciendo y en cómo dice las cosas es tan importante en lo que, con lo que está tratando de decir en el fondo. Aquí, por ejemplo, este libro salió primero en inglés y mucho de ese proceso creativo tuvo que ver con escribirlo en inglés, y fue una de las razones por la cual no lo traduje yo. De parte era tiempo, pero era, si me ponía como a ponderar cada palabra y cómo traducirla, me iba a tardar más traduciéndolo que lo que me tardé en escribirlo, ¿no? Y ahora que lo estaba leyendo, me parece que las traductoras hicieron muy buen trabajo, pero veía justo ese riesgo. ¿Cómo? No sé si yo lo hubiera puesto así, eso tal vez hubiera quedado mejor así, y hubiera sido ahí como un medio de donde no salía, ¿no? Entonces yo creo que a veces sí están dentro como las mismas obsesiones, ¿no? Pero son como rutas paralelas, aunque sí uno va con un pie en uno y un pie en otro. Ok. Justo haces mención a este libro, Badhombres, que como nos indicas, primero se publicó en inglés, ahora lo presentamos justo en español, en la universidad. ¿Nos puedes hablar un poco de él y quizá conectarlo con tu trabajo artístico, que es lo que estás haciendo en este momento? Sí, totalmente. Este libro es un libro que tiene también mucho tiempo realizándose. Digamos que, como mencioné en la presentación, ¿no?, en esta parte paralela, hay algunos textos que incluye aquí, leyendas urbanas que circularon por correo electrónico, que también aparecen en mi primera novela, Sus ojos son fuego. Y Sus ojos son fuego tiene que ver finalmente también con otra conspiración. En este caso, ¿no?, se trata de un plan para empezar con un caos absoluto, un apocalipsis en la Ciudad de México, que sucederá en las siguientes 72 horas, ¿no? Y como parte de esta cuestión para ir desestabilizando la ciudad están estos correos electrónicos. Pues bueno, eso es lo que muestra cómo pueden estar en un sitio o en otro. Este libro empezó con estas leyendas urbanas que iban circulando, que yo quería ver, bueno, ¿por qué? ¿Cómo logran desarrollar tanta verosimilitud en cualquier sector socioeconómico, ¿no? No importa el nivel educativo, no importa de dónde es uno, hay una credibilidad a lo largo de distintos países de estas historias, y por qué es que se hace así. Y la otra parte, digamos que en sí, el capítulo más largo de este libro tiene que ver con una cosa que a mí me parece fascinante, que es el tránsito de Lee Harvey Oswald por México 6 semanas antes del asesinato de John F. Kennedy, que es una historia que ha traído muchísima tinta. Hay muchos libros sobre esto de varios autores, sobre el asesinato mismo, ¿no?, como Libra de Don DeLillo, como Oswald de Norman Mailer, que es una literatura, a mí me parece interesantísima.
y quería explotar más este tránsito mexicano de Oswald. Entonces todo lo que salió aquí en sí también tenía como segundo fin ir dando el material para una novela, ¿no? Es como empezó este libro, es como se fue ampliando, es el capítulo más largo. Creo que funciona, me han dicho, como una especie de novela breve ya de suspenso, y lo que quiero es expandir eso ahora y hacer otra novela justamente sobre este tránsito y ver si efectivamente, como dicen algunos autores, ¿no?, el asesinato de John F. Kennedy se cocinó en México en estas 5 días que estuvo Oswald por acá. Ok. También hay otra, se corre justamente otras formas de entender la literatura, de decir como lo acabas de plantear tú, ver qué pasó con este tránsito, una ficción de algo que sucedió en la realidad, poner cosas que quizá no pasaron, pero que probablemente pasaron. ¿Esto lo haces en todos tus trabajos o cuál es la idea que te inspira para escribir? Es buena pregunta. Siempre hay una mezcla de, digamos, lo que me llama, ¿no? A mí, por ejemplo, por una parte me atrae mucho el género negro, las novelas de detectives y demás, mucho como los inicios con autores como Philip Marlowe, como el detective también Sam Spade y demás, que es esto que se conoce como los detectives duros, hardboiled, pero también es un género que es muy comercial, se ha explotado mucho, entonces mucho no me interesa. Y me interesa cómo se aplica a otras cuestiones, algunas de crítica social y demás. Entonces, en algunas historias tienen que ver con, se va filtrando ahí la experiencia, por ejemplo, En sus ojos son fuego, tiene que ver también con mi experiencia como estudiante y luego como trabajador de la UNAM. Y hay una serie de cosas que también por ahí van pasando, ¿no? Digamos que el villano local en la novela, el protagonista es un investigador que trabaja en un laboratorio y se va dando cuenta de este plan para desestabilizar la ciudad, y su archienemigo es un administrativo, ¿no?, que quiere que los Excels gobiernen y demás, y ese está inspirado directamente en el que era el secretario administrativo en la Facultad de Filosofía y Letras cuando yo trabajaba ahí. Entonces todas las venganzas, ¿no?, fueron aterrizando en ese libro. Y eso pasa cada tanto, como que si hay una serie de cosas que van ahí. Hay otro, por ejemplo, en otro libro de cuentos más reciente, que se llama Invasión, que salió en Tierra Adentro, que también tiene que ver con esta cuestión, ¿no? A veces como hay episodios que van saliendo de la prensa, ¿no?, que se me marcan mucho y que veo cómo pueden tener un giro. Había uno que tiene que ver con un secuestro, entonces meterse en todo ese procedimiento. Y como muchas veces algunos géneros criminales en realidad son solamente narrativos. Muchos géneros, por ejemplo, de estafas, tienen que ver con decir una mentira y si te la crees, caes, ¿no? Los fraudes que llegan de los muy famosos, como cuando escribe alguien de Nigeria que es cercano al príncipe o al primer ministro y hay una oportunidad de hacer un gran negocio y tienes que enviar tal cantidad para poder participar y vas a ser muy beneficiado. Es un cuento. Si te lo crees y mandas dinero, caíste, se comete el crimen. Hubo esto también mucho con, ¿cómo se llama?, con la pandemia, con una serie de cuestiones que también salen en el libro, como había una serie de estafas que buscaban donaciones para tratar de solventar esto o incluso para desarrollar esta cuestión. Y era uno muy simpático, como un escritor contaba que lo habían contactado por el chat del Messenger de Facebook y le iban diciendo que había un doctor en Tijuana que estaba desarrollando eso, y él decía que sí, que cuando tuvieran los resultados le iba a ayudar a escribir, podía redactar la carta a la OMS, y él decía, sí, pero el doctor también necesita unos tacos, o sea, directamente, ¿no?, había ya un personaje que era el doctor, que estaba hambriento y querían sacarle el dinero. Entonces esa misma parte está en una de esas historias. Otra tiene que ver también con una experiencia en otra universidad que trabajé, la Universidad del Claustro de Sor Juana, que había cosas fascinantes, pero que me parecían verdaderamente fascinantes en ese momento, ¿no? Como se sabe, ahí en ese convento es donde entró Sor Juana para ya no salir, ahí realizó toda su obra, ¿no?, y ahí fue enterrada, y estaba toda la teoría de Arturo Romano de cuando la desenterraron, que esa era Sor Juana. Quedaba la duda, ¿es Sor Juana o no es Sor Juana? Y hablando justamente con el doctor Arturo Romano, que fue todo un privilegio, me di cuenta que los huesos de Sor Juana lo tenían en una cajita de cartón en una de las aulas del claustro que utilizaba el INAH.
que digamos que es el proceso normal, ¿no?, para esa antropología forense, pero Sor Juana en una caja de cartón desclasificada para que nadie se la robara. Entonces ahí surgió un cuento, ¿no?, uh-huh, que justo ayudaba a tratar de ubicar más precisamente los restos, dónde había estado Sor Juana, otra serie de cuestiones, y también a criticar algunas cosas de esta administración que a veces se va filtrando en no todos los procesos. Entonces un poco va de ahí, ¿no? De ahí van saliendo las historias de vida cotidiana, obsesiones y noticias o demás que uno va teniendo cierta aflicción y que dice, aquí puede haber algo. Qué interesante. Bueno, pues para ir cerrando, quisiera preguntarte dos cosas. ¿Quiénes son tus autores, autoras favoritas, favoritos? Y para ti, ¿qué es la literatura? Bueno, muy buenas preguntas, no son sencillas. Te diría que de mis autoras favoritas de todos los tiempos es Nelly Campobello, directamente en cartucho. Me parece que ese es un libro perfecto. Me parece además, hubo a fines de los 90, principios del siglo XX, justo hubo un libro de Italo Calvino que tuvo como mucha difusión, que se llama 6 propuestas para el próximo milenio, que tiene que ver con estas conferencias que cada tanto invitan a los escritores para hablar de su obra, del proceso creativo y demás. Y en estas, él lo que decía es cuáles eran las características que debería tener una obra literaria justo para sobrevivir el milenio que venía. Y él tiene varias, ¿no? Habla de rapidez, de visibilidad, de congruencia. Y para mí, la obra que mejor encarna todas estas características, como las definió Calvino, es Previa, y es este cartucho de Nelly Campobello. A partir de ahí cambia mucho, te diría que van cambiando. Me gusta muchísimo Mario Vargas Llosa, pero su personaje político me parece cada vez menos tolerable, y yo creo que la cúspide de Vargas Llosa fue en los 80, y tiene dos novelas que disputan por cuáles son las pueden ser las mejores, ¿no?, que sería Conversación en la Catedral, y la que es sobre el Sertón, La Guerra del Fin del Mundo. Las dos son magníficas de manera muy distinta, y logra hacer algo que en ese momento era el objetivo, que era la novela total, ¿no?, que realmente reprodujera todos los estamentos, todas las clases sociales. Es algo que ya se usa menos, y que está ahí muy presente. Y por ese lado mencionaría una que leí hace poco, que creo que no ha tenido la importancia que ha tenido. Es una novela también gruesa, una novela total, de un autor peruano también que se llama Gustavo Faverón, aunque él trabaja ya en Estados Unidos, que se llama Vivir Abajo. Y me parece una novela magnífica, porque es como una radiografía de algunos temas que me interesan. Salen ahí algunas cosas de la CIA. Pero esa cuestión de vivir abajo tiene que ver tanto con la idea de vivir en el hemisferio sur, como es América Latina, y toda esta vida subterránea que tenemos, ¿no? Él directamente se va mucho como a todas esas cárceles y sitios de tortura que tuvieron las distintas dictaduras, y cómo se van uniendo ahí en una historia por varios lados. Entonces, esos tres te diría que me parecen que son muy buenos. La propia Garro, que sale en este libro, con una historia delirante, que ella protagonizó, y que es una de las teorías conspiratorias sobre Oswald en México, donde ella dice que fue una fiesta de twist con él. Sus primeros libros me parecen magníficos, ¿no? Sobre todo La Semana de Colores, Andamos Huyendo Lola, que también es un libro que creo que no ha recibido suficiente atención. Ahora está volviendo Garro, que me parece muy bueno, pero el título, que el relato que le da título a todo el libro, es justo su ida de agentes de la Dirección Federal de Seguridad cuando se autoexilia, ¿no? Entonces es de una paranoia muy inquietante. Yo creo que ese libro es muy, muy bueno. Y obviamente también Los Recuerdos del Porvenir, que se conoce más, pero toda esta etapa me parece que es excelente. Qué interesante. ¿Y qué es para ti la literatura? ¿Qué es para ti escribir? ¿Qué es la literatura? Hay una definición atribuida a Kafka que me gusta mucho, que dicen, no sé si sea apócrifa, pero dicen, la literatura es el salario que se recibe por servir al diablo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir lo que uno quiera. Pero a mí lo que me gusta de la literatura es que vaya un poco en contra de los lugares comunes y de todos los mandatos que tenemos de la sociedad, ¿no? Que te dé otra perspectiva, que te vea, haga ver las cosas desde un punto de vista diferente. Y que muchas veces la parte de género negro, por ejemplo, tiene en los mejores autores siempre una cuestión de crítica social, ¿no? Los primeros detectives tienen siempre esta cuestión de enfrentarse al sistema. Esa parte creo que es muy interesante. Creo que la literatura también lo que tiene, que es fundamental, es una manera muy elocuente y muy viva de la memoria, ¿no? Es un registro que se queda y que a veces guarda cosas que se hubieran perdido, como en el caso de Juan Pérez Jolote, que puede ser un trabajo antropológico, ¿no?, pero que la parte literaria va por ahí.
¿Y qué es escribir? Pues es tratar de lograr un poco de eso, ¿no? Hay una frase de Flaubert, justamente, que viene de estos autores que lo han retrabajado, como me llega a mí, que en alguna carta a Luis Colet dice algo así como: escribir es tratar de comunicarse con las estrellas, mientras lo único que consigue uno es como pegarle a un cacharro para que bailen los osos. Entonces, siempre, otra vez, ahí está esa parte de expectativa, pero es tratar de lograr algo que se acerque a eso que a uno lo ha marcado, le ha gustado tanto. Qué interesante. Muchísimas gracias, Gonzalo. No sé si quieras decir algo para despedirte. Pues nada más decir que este es un libro de la UAM, ¿no? Está presente en todas las librerías de la UAM, en cooperación con Coedición con Festina, entonces también está en otras librerías, y ha sido un gusto ser un autor de la UAM y estar ahora como aquí como visitante hablando de otras cosas en la UAM. Qué chévere, Gonzalo, tenerte acá. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Gracias. Chao. Listo. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.